Presentándome, les quiero dar un, un par de, de recomendaciones. La primera es que presta mucha atención. O sea, mi consejo acá es que te tomes unos 20 minutos. Mira, esta información va a ser rápida. 20 minutos quiero que te tomes para poder ver esto y para poder tomar una decisión. Quiero que veas la información para que luego no digas, ay, no me dijeron, no había tiempo. Así que presta muchísima atención. Eso es lo primero. La segunda recomendación que yo te voy a dar el día de hoy es que tenga la mente abierta. O sea, mi mentor a mí me enseñó y me dijo, Danilo, la mente es como un paracaídas. Cerrada no sirve de nada. Así que tu mentalidad debe de ser una mentalidad abierta al aprendizaje, a ver nuevos modos, ¿ok? Así que, bueno, me voy a presentar en 30 segundos. Mi nombre es Danilo Delgado. Tengo 27 años de edad y soy de San José, de Costa Rica. Soy una persona completamente normal. De hecho, te quiero comentar un poco, hace un tiempo eh, yo estaba trabajando en un call center como supervisor de calidad y estaba estudiando ingeniería civil en una universidad de aquí de Costa Rica que se llama la Universidad de Costa Rica, precisamente. Ahora, ¿por qué yo lo estaba haciendo? Mira, yo honestamente siempre he sido una persona súper... Súper trabajadora, súper de que quiero una buena vida. Desde niño yo sabía que quería una buena vida, yo sabía que quería crecer, yo, yo tenía, digamos, ambiciones buenas, o sea, quería ser una persona con éxito. Y siempre me enseñaron que la clave para eso era sacar un título, ir a estudiar una carrera, sacar un título e ir a trabajar 40 años. Póngame ahí en el chat si a ustedes les han dicho el mismo plan. Si a ustedes les han dicho, ve, estudia, ve, trabaja, saca un título, ¿verdad? Y te quedas ahí. Eh, hasta, que, hasta que te pensiones. Yo estaba haciendo eso, ese era mi plan, pero me di cuenta que no estaba ganando lo que yo quería. Me di cuenta de que, ojo, tras de que no estaba ganando lo que yo quería, no estaba con el tiempo de que yo quería. O sea, yo tenía que trabajar todo el día entre trabajar, y estudiar, y yo veía a mi alrededor y no estaba est ese estilo de vida que yo estaba buscando, no estaba en el lugar que yo lo estaba desarrollando. Ahora yo te quiero decir algo. Si tu sueño es ser abogado, si tu sueño es ser ingeniero, si tu sueño es ser arquitecto y te gusta, buenísimo. Mantente haciéndolo. Mi mensaje es número uno. Si tú no te gusta lo que estás haciendo, uno y dos. Si tú quieres un ingreso extra, esa información es para ti. Te quiero contar mi experiencia. Mira, yo empecé en negocios digitales hace aproximadamente seis años. Yo me conecté a un zoom como este. Y la verdad es que estaba un poquito escéptico. Antes de conectarme, yo decía, no sé si sea real, no sé si sea verdadero, no lo sé. Eh, pero me conecté, me conecté como para ver qué tal. Mi, mi mentalidad era esa, voy a ver qué tal. Resulta que me conecté, ¿verdad? A ver qué tal. Y me encantó. Entré de una vez y familia, en cuatro meses y medio de estar dentro del negocio, pude renunciar a mi trabajo. A los diez meses pude ganar diez mil dólares al mes. Y bueno, en resumen, el día de hoy. Gracias a ese negocio generamos a la semana lo que antes ganaba en, en uno o dos años. Ponme acá en el chat, por favor, un yo. ¿Quiénes de ustedes quieres, quieren conocer cómo es que lo hemos logrado? ¿Quiénes de ustedes quieren saber cómo es que lo hemos desarrollado y quieren saber cómo eh, tú también lo puedes hacer? ¿Ok? Buenísimo. Mucho yo, 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 yo. Excelente. Bueno. Yo acá en esta llamada te quiero mostrar en este preciso momento el vehículo con el cual lo estamos haciendo. Ahora, ¿por qué digo vehículo? Es porque siempre la vida se trata de vehículos. O sea, el vehículo que yo estaba utilizando en el ejemplo que les di era un vehículo que era, la verdad, lento. Entonces, lo que quiero hacer es compartirte pantalla y mostrarte cuál es el vehículo. Vamos a ver cuál es el vehículo que estamos aplicando ok vamos a ver papá buenísimo mira el vehículo que estamos utilizando se llama Envision You. mira la visión de Envision You es una empresa cual su visión es muy simple su visión es la, la compañía de la salud y la compañía de la riqueza ese es todo el enfoque de Envision You. como tú puedes ser una persona no solamente saludable verdad sino también una persona rica, próspera financieramente. Yo no creo que la gente deba estar con dinero, pero eh, con algún problema de salud. Y tampoco creo que alguien deba estar súper bien de salud, pero con problemas de dinero. Las dos van de la mano. Y en Vision You la meta es que tú tengas las dos. Ahora, ¿cómo lo van a lograr? Primero con el liderazgo. Algo que yo entendí en los negocios es que antes de ver el negocio, tú debes de ver quién está detrás del negocio. Ojo, antes de ver el negocio, tú debes de ver... ¿Quién está atrás del negocio? Yo siempre le digo a la gente, ¿quién está atrás del negocio es más importante que el negocio? O sea, porque imagínate que te propongan un negocio súper interesante, súper bueno, pero al final no se cumpla, pero al final hay problemas, pero al final nada sale como se prometió. Entonces, tú cuando haces un negocio debes de confiar en la persona. Un negocio de bienes y raíces, un negocio de una panadería, un negocio de un, de un nuevo emprendimiento, debes de confiar en la persona. Entonces, con esas dos personas que son los CEOs, los dueños, los cofundadores, yo confío al 100%. Yo vengo trabajando con ellos hace más de seis años. Ellos han, tienen más de 30 años de experiencia combinada en, en esta industria y han generado más de, 100 millones de 140 millones de dólares en comisiones. Ahora, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué las comisiones son importantes? Porque si alguien ha generado esa cantidad de dinero, significa que le ha ido bien y que sabe cómo hacerlo. Entonces, esas personas son las que nos están guiando. Puedes buscarlos en Instagram, puedes buscarlos en, en sus redes sociales para que veas el nivel de liderazgo que tenemos acá. Mira, familia, dos, dos enfoques. Quiero que lo tengas ahí súper claro y súper presente. Dos enfoques para tú. Poder ser una mejor persona a través de Envision You. Primero, la salud, como ya te lo expliqué, a través de tener más energía, perder de peso y poder dormir mejor. Número uno. Y número dos, a través de la educación digital. ¿Cuál es la educación digital? Mira, el e-learning. La mejor manera en la cual la gente puede aprender una habilidad hoy es por internet. Familia, hace mucho tiempo era a través de un aula, estar en un aula, ¿verdad? estar aprendiendo, estar ahí. Pero hoy, pues, la, lo mejor es que tú puedas aprender una habilidad con alguien al otro lado del mundo. O sea, con alguien que tiene súper resultados que te lo pueda estar enseñando. Todo por internet. Entonces esta plataforma de e-learning o esta plataforma de educación digital la puedes desarrollar a través de algo que se llama el microaprendizaje. El microaprendizaje es poder tomar información que sea lo suficientemente digerible para tu mente y la puedas practicar. Entonces, ¿qué hace la empresa? Te da información cada dos semanas. O sea, la, todo esta es prácticamente que una carrera, pero por internet te la da cada dos semanas. Entonces, tú vienes, empiezas dos semanas, ves la información y luego vas por otras dos semanas y así sucesivamente. Son cursos que llevan, tienen duración de seis meses, o sea, son semestrales. Entonces vas seis meses, sacas una parte en un semestre, luego vas otros seis meses. La visión es que tú puedas aprender la habilidad de seis meses a un año. Hola, póngame ahí en el chat, ¿qué prefieres? Estar tres a cinco años con una habilidad. Que no sabes si te va a dar dinero o estar seis meses a un año con una habilidad, aprenderla y que te genere dinero por el resto de tu vida y que la puedas hacer digitalmente. O sea, que la puedas hacer de tu celular, de tu computadora, de, lo, de cualquier lugar. Eso es lo que tú puedes lograr con Envision You, ¿verdad? Esa es la plataforma. Es obvio, ¿verdad? Que son seis meses a un año, como lo dice Jimmy. Así es. Ahora. ¿Qué vas a aprender en esta plataforma digital? Hay cuatro maneras en las cuales tú te vas a beneficiar. La primera es a través del metaverso. ¿Quiénes de ustedes han escuchado de las criptomonedas? Porque acá también vas a tener información sobre las criptomonedas, sobre el metaverso y sobre las inversiones. Vean, si ustedes se meten a, a por ejemplo, a Instagram, se meten a WhatsApp y están abriendo la aplicación, van a ver que abajo les sale, por ejemplo, eh, WhatsApp by Meta o Instagram by Meta. ¿Por qué Meta? Meta es el nuevo nombre de Facebook. Y lo que significa es que Mark Zuckerberg, o sea, ponte a pensar, Mark Zuckerberg, dueño de una compañía billonaria como lo es Facebook, le cambia su nombre de Facebook a Meta. ¿Por qué crees que él lo hace? Porque él sabe a dónde va el mundo. Él sabe que el metaverso es el futuro. Entonces, él es inteligente y dice... Vamos a hacerlo por meta. Entonces, meta, el metaverso es el futuro. Tú, con esta academia, con esta información, con este curso, tú vas a, a aprender a cómo ganar dinero todos los días a través del metaverso. ¿Cómo se gana dinero con el metaverso? Puede ganar dinero comprando y vendiendo NFTs desde 20 dólares, 40 dólares y luego venderlos por mucho más. Hay historias de personas que compran NFTs con la información correcta. Ojo, con la información correcta. Compra un NFT de 40 dólares y lo venden a 200 y lo venden a 300. Puedes comprar bienes y raíces acá en el metaverso. Es una locura, pero si tú te pones a investigar, puedes, por ejemplo, ir a ver a Snoop Dogg. Snoop Dogg tiene tierra en el metaverso. Puedes buscar Justin Bieber Metaverso y vas a ver que Justin Bieber da conciertos o ha dado un concierto en el metaverso. Entonces... Si tú eres el primero en invertir en el metaverso, si tú eres el primero en ganar con el metaverso, imagínate cómo vas a estar en cinco años cuando todo el mundo lo está haciendo. Esa es la visión y eso es lo positivo. Entonces, primero el metaverso. Segundo, puedes ganar con tu auto a través de Turo o incluso suba rentando algún auto. Turo es una aplicación a través de la cual tú puedes rentar tu automóvil. Entonces, digamos, yo tengo un automóvil y yo los fines de semana no lo uso. Entonces, ese fin de semana lo pongo a rentar. Una persona me paga a través de la aplicación y puedo utilizar el auto. Eso en Estados Unidos está siendo un boom. De hecho, tú puedes ver en YouTube, tú ves eh, cómo ganar con Turo y vas a ver cómo tú, eh, hay mucha gente en Estados ganando por Turo y pronto en Latinoamérica. La tercera manera es a través de las bienes y raíces. Póngame en el chat, familia, por favor, un yo. ¿A quiénes de ustedes les llamaría la atención ganar dinero con bienes y raíces? Esto es algo súper poderoso porque. Eh, mucha gente quiere invertir en bienes y raíces, mucha gente me dice, Anilo, pero yo quiero invertir en propiedades, ven que nosotros invertimos en propiedades y quieren invertir. Lo que pasa es que invertir de manera tradicional es muy costoso, inversiones de decenas de miles de dólares, literal. Ahora, acá en bienes y raíces, con Airbnb, tú puedes aprender a través de esta plataforma cómo tomar la propiedad de alguien más, ponerla en Airbnb, hacerle el marketing, ¿verdad? Hacerle el manejo de la propiedad y vas a recibir dinero todos los meses, por siempre, mientras tú estés manejando esa propiedad. Esta información te enseña a cómo generar contratos te enseña a cómo hacerle marketing a la propiedad, te enseña a cuál debe de ser tu margen de ganancia, te enseña a cómo analizar el mercado idóneo de la propiedad. Tú puedes vivir en Costa Rica, en Guatemala, en México, pero tener propiedades en Cancún, pero tener propiedades en Miami, tener propiedades en Cartagena. ¿Por qué? Porque la academia te va a enseñar a cómo poder lograr eso. Familia, y más adelante te va a mostrar como resultados ya de los que lo estamos haciendo. Otro curso que te da la academia es educación financiera. Algo súper importante que yo he aprendido es que no importa cuánto dinero tú ganes, o sea, sí importa, pero lo más importante es cómo lo administres. O sea, de nada sirve ganar mil dólares si no lo sabes administrar. Igual, de la misma manera, no importa si ganas diez mil dólares si no lo sabes administrar. Debes saber administrarlo. Entonces, con esta academia de finanzas personales, tú vas a aprender literal a cómo manejar tu presupuesto, cómo manejar tu gasto, Cómo eh, hacer un ahorro, cómo invertir toda esta parte de finanzas y todo digital. Póngame ahí echado, familia, un 777 si a ti te llama la atención esta parte de las academias. Ahora lo que te quiero mostrar, familia, acá en vivo, te voy a compartir pantalla. Te quiero mostrar cómo se ven las academias, ok. Te quiero mostrar acá. ¿Cómo es que se ven las academias y cómo tú puedes ganar con ellas? Mira, acá ves, por ejemplo, la primera academia de educación financiera. Tú le das clic acá a la educación financiera y ves que se divide en semanas. Entonces, literal, mira, dice semana uno, ¿verdad? Semana dos, y te enseña acá, por ejemplo, ahorita estoy en la parte de revisión de presupuesto y ahorro. Hola. Entonces, acá tienes a un asistente virtual que te da la información en español. Primero. Asegurémonos de haber descargado el libro de trabajo. ¿Y cómo puedes medir tus finanzas? Mira, acá eh, yo me puedo ir al libro, acá te, te dan como un, un libro, ¿verdad? Eh, que incluyen los cursos en los cuales tú ves acá, mira, toda la información de la Academia de Finanzas. Acá, bueno, y ahí, y ahí sigue bajando, se quedó pegada a mi computadora, pero ahí tú vas a ver toda esa información, ¿ok? Ahora, esta es en la parte de finanzas. También me puedo ir, por ejemplo, a la parte del metaverso. Acá está también el metaverso más abajo. Mira, por ejemplo, esta de Airbnb. Tú vas a Airbnb y mira que se ve súper profesional, es súper detallado. Mira, por ejemplo, la semana 1, todos los temas que se cubrieron. Ahí lo ves a la izquierda. La semana 2, todos los, los cursos que se cubrieron. Y cuando ya veas esto, puedes ya avanzar a la semana 3. Yo no puedo avanzar todavía porque, pues, yo no he completado esta información, pero la completo y paso. Y acá es como yo estoy ganando con Airbnb. Mira, yo he aplicado la información y mira que yo tengo un, un, un cliente, una persona. En mi Airbnb es un Airbnb pequeñito eh, que conseguimos, lo adecuamos y lo estamos poniendo en Airbnb. Mira que aquí tengo una eh, una persona, Hey Bailey, no sé de qué país es. Eh, mi mamá se encarga con la información de la academia, se encarga de administrarlo y tú ves acá, por ejemplo, mira, te va a mostrar el calendario y tú ves acá como en octubre, mira todas estas reservas que yo tengo en el Airbnb. Mira, en este momento tengo una, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tengo más de 15 reservas. Ah, bueno, y con Booking, que también la tengo en Booking, 16 reservas. Tengo 16 reservas familia en Airbnb y eh, lo tengo súper barato el apartamento, súper barato. Pero aún así, teniéndolo súper barato al día, me está generando casi el doble de lo que lo hubiera puesto en renta tradicional. Póngame ahí en el chat si tú quieres ganar. Así, con Airbnb. Y obviamente todo esto tiene una ciencia. No es que, o sea, necesitas conocer la información. Pero te digo, no es cualquier persona. Eh, voy a ver si puedo ver el apartamento. Bueno, tengo que ver el apartamento, pero ahí, ahí, ahí vas a ver toda esa información. Pum, me echado yo, yo, yo. Aquí ves, ahí está mi apartamento. Si quieres algún día ir. Este, Puede decir y alquilarlo. El punto es que así es como estamos ganando con la parte de Airbnb y como tú puedes ganar con Airbnb. Esto no te digo, no lo vas a aprender de la noche a la mañana, pero es una habilidad que cuando la aprendes te va a pagar de por vida. Porque hay millones de propiedades en el mundo. Imagínate tener cinco. Cinco que te ganes 500 dólares cada una es un ingreso extra de 2.500. Es una locura. Ahora, eso fue la parte de las academias de todo lo digital. Lo siguiente que puedes hacer y que puedes eh, tener con nuestra, eh, con nuestra compañía es la parte de la salud, como te estaba hablando al principio. La compañía nos da unos sprays que, de hecho, te los voy a mostrar. Okay? Son unos sprays los cuales tú te los pones debajo de la lengua. Este es de dormir. Sabe, riquísimo. Este es de uva. Solo me pongo uno porque no me quiero dormir ahorita. Eh, todavía sigo con reuniones. Pero te pones ocho sprays antes de dormir y literal duermes como un bebé. Yo familia, desde que tomo este spray, duermo como un bebé. ¿Por qué? Porque el spray tiene un 93% de absorción. Mira, por ejemplo, las pastillas. A nadie le gusta tomar pastillas y tras de todo, solo dan un 15% de absorción. O sea, pastillas para dormir solo tienen un 15% de absorción. Un spray como este, debajo de la lengua tiene un 93%. Entonces, ¿qué es lo que da? Da energía. Hay uno que da super energía. Hay otro que da, te calma la ansiedad. ¿Quiénes de ustedes son ansiosos? Ansiosos de que te dan ganas de comer, ¿verdad? Pasa mucho. Con ese spray te lo va a quitar. Con este otro spray te van a dar sueño también. Súper, súper poderoso. ¿Ok? Entonces, esas son las dos partes, digamos, eh, que tiene la compañía. Esas dos partes que te acabo de mostrar. Tiene la parte de lo digital. Pero también tiene la parte del producto, lo cual significa que hay un mercado muy grande. Familia, hay un mercado inmenso, el cual te puedes empezar a comer si empiezas con nuestra compañía. Ahora, ¿por qué iniciar en este momento? Porque imagínate que de acá a un año te tome un año aprender una habilidad. Yo te voy a hacer una pregunta: ¿cuántas habilidades sabes? ¿Cuántas maneras de ganar dinero tienes? Si me dices, es que yo soy contador tienes una manera de ganar dinero. Si es que yo tengo esta tengo mi empleo, bueno, está bien que tengas tu empleo, pero tienes una manera de ganar dinero. Acá de acá a un año puedes tener hasta cinco habilidades de cómo ganar dinero de manera diferente. Esa es la visión y por eso debes de entrar ya, para que puedas desarrollar nuevas habilidades, para que puedas certificarte con nuestra academia y poder tener distintas fuentes de ingreso familia. Esa es la manera y esa es la visión. Ahora, la siguiente pregunta que muchas personas me están haciendo es, Danilo, ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo empezar? Y mira, la manera que tú tienes que verlo es de que debes de verlo como un negocio y obviamente vas a invertir. Sin embargo, la ventaja de un negocio digital es que es completamente bajo riesgo y baja inversión. Si tú te pones a pensar en un negocio tradicional, son decenas de miles de dólares de inversión. Si tú te pones a pensar en un negocio como una cafetería, como una panadería, como una franquicia, son decenas de miles de dólares de inversión. Entonces, cuando a mí me muestran toda esta franquicia, todos estos cursos... Toda esta franquicia de producto la puedo tener en mi país, la puedo posicionar. Y me va a salir en 10 mil dólares. Literal, eso fue lo que yo pensaba. De hecho, los cursos, cada curso tiene un valor, son cinco cursos. Cada curso tiene un valor de 2,500 dólares. Entonces, obviamente, a mí me dijeron eso y yo dije, ok, voy a pagar 10 mil dólares. Sin embargo, familia, tú puedes empezar en nuestra academia con tan solo 1,500 dólares. Ojo, este paquete es para el empresario, para el que lo ve. Como empresario. ¿Por qué? Porque ese paquete de 1.500 dólares es especial. Mira, con 1.500 dólares tú tienes dos opciones. O puedes tener 54 sprays o puedes tener los cinco cursos. Ahí dice cuatro, pero le agregaron uno. Los cinco cursos Tiene un valor de 12.500 dólares, pero lo vas a tener por 1.500 dólares. ¿Qué ventajas te da? Ventajas en la parte del marketing que más adelante te voy a explicar, pero además de eso, ventajas en que... Como te digo, tienes que verlo como empresario. Mira, esta compañía en, en 15 días ha facturado cerca de 10 millones de dólares. En 15 días, ojo, 10 millones de dólares. En el 2023, la compañía va a agarrar el 1% de las utilidades. Ojo, el 1% de las utilidades. Y lo que va a hacer es que lo va a repartir entre todos los fundadores. Y solo hay 10.000 mil paquetes fundadores disponibles. O sea, en el 2023 la compañía va a ganar toda, toda su ganancia. Va a tomar el 1%. Imagínate que, que lo ganancia de la compañía sean 100 millones de dólares. Entonces va a tomar el 1% de 100 millones de dólares. O sea, vamos a ver, un millón de dólares. Y lo va a repartir entre todos los fundadores. Por eso los empresarios entran con el fundador. Ese es el paquete de un empresario, porque lo ve visión a largo plazo. Pero si no puedes entrar con el fundador, puedes entrar de otras dos maneras. El curso, la, la, la parte digital, puedes, puedes entrar por mil dólares y tienes los cuatro, los cinco cursos, solo que sin el 1%. Y puedes entrar con Silver, que son 500 dólares. Mira, si tú quieres el fundador, por ejemplo, en una semana, yo te recomiendo que guardes tu campo con el Silver. 500 dólares y tienes. O dos cursos o 27 sprays. Esas son tus dos opciones. Tienes una suscripción mensual para mantenerte obviamente en el curso o si quieres para seguir comprando los sprays, puedes comprarlos mes tras mes. Así es como lo puedes desarrollar. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que si a ti te llamó la atención, ve directamente con la persona que te envió este link. Ya mismo, ve directamente con la persona que te envió este link y dile, hey, quiero empezar. Quiero empezar. Si tú empiezas el día de hoy, te vamos a dar una capacitación especial y te vamos a dar un paso a paso para que tú, de acá al otro sábado, al otro domingo, ya estés generando dinero con nosotros. Y les tengo una sorpresa. Les tengo una sorpresa para los que les gusta el marketing. Esta parte que te voy a mencionar es especial y es únicamente válida para los embajadores de la marca. ¿Qué es ser un embajador de la marca? Es como los influencers, tú has visto que publican cosas en Instagram, es igual, solo que no necesitas ser influencer, necesitas simplemente con más de 100 seguidores, con más de 1000 seguidores o 1000 amigos en Facebook, ya lo puedes desarrollar. ¿Y cómo es? Muy sencillo. Mira, nosotros, esta parte a mí me encanta, algunos de ustedes la pueden hacer. Mira, usted, tú llegas acá, nosotros te vamos a enseñar a cómo, eso se llama monetizar tus redes sociales. Entonces tú estás acá, ¿verdad? Acá estás tú. Y lo que vamos a hacer es que a través de, vamos a ver, a través de TikToks, sí, puedes ganar dinero en TikTok. Si tú me estás viendo en TikTok, puedes ganar dinero con tu TikTok en lugar de solo ver. Te vamos a enseñar a través de TikToks, a través de Reels, a través de Instagram y a través de Facebook. Te vamos a enseñar a que tú puedas tener tres clientes en tu primera semana. Ahora, si tú logras. Ojo, si tú logras estos tres clientes, vas a ganar en tu primera semana, ojo, en tu primera semana, entre 150 dólares a 1050 dólares. Entonces, esa es otra opción que tú puedes tomar. Si a ti te interesa esta parte, si tú quieres ganar entre 150 a 1050 dólares en tu primera semana, escríbele a la persona que te invitó y dile ya quiero ser parte. Esta opción va a estar disponible para las primeras personas que ingresen. Entonces, si tú quieres este tipo de ingreso solo utilizando tus redes sociales, solo publicando TikToks o solo publicando Reels, ve corriendo. O si te interesaron los cursos o si te interesaron los productos, ve corriendo donde la persona que te invitó y dile hey, Quiero ser parte, quiero estar en el equipo y esa persona te va a guiar, te va a enseñar y te va a dar el paso a paso para que tú puedas estar ganando en las cantidades de dinero. Así que familia, fue un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Se despide desde San José, Costa Rica, Danilo Delgado. Que tengan una muy feliz noche. Chao.